Buenas noches con todos ustedes. Gracias por estar conectados hoy día, esta noche, dejando de hacer de repente algunos labores de casa, señores. Muchas gracias. Queremos compartir con ustedes esta noche un tema que es bastante interesante y que tiene bastante movimiento económico en este momento. Tiene bastante demanda. Bueno, el tema que tenemos es fabricación de mesas para eventos. Tenemos acá una agenda, nuestra agenda de esta noche. Tenemos tres proyectos para mostrarles a ustedes, caballeros. Primero empezamos siempre con un tema de seguridad. ¿Quién es el carpintero metálico? Diseño en carpintería metálica. El primer proyecto es la mesa modelo Copa. El segundo proyecto es nuestra mesa de tubos. Y nuestro tercer proyecto es una mesa elipse. Al final, estaremos concluyendo con una ronda de preguntas si ustedes, caballeros, tuviesen alguna duda, alguna inquietud. Siempre el tema de seguridad por delante para todos nosotros, caballeros. Salimos de nuestras casas a trabajar temprano en la mañana y debemos de regresar enteros. Enteros quiere decir sin ningún accidente, ningún rasguño, ninguna incidencia que pueda haber sucedido en el trabajo. Y para eso necesitamos todos nuestros elementos, nuestros EPP. Nuestro gorro, nuestra mascarilla respiratoria, nuestra máscara de soldar, nuestros guantes de cuero, el delantal de cuero, las polainas, la casaca de cuero, la camisa de seguridad, la camisa de seguridad y los zapatos o botas de seguridad. ¿Correcto? Son los elementos de seguridad que tenemos que tener todos nosotros. ¿Quién es el carpintero metálico? El carpintero metálico es la persona que ha desarrollado habilidades, ha desarrollado capacidades para la fabricación, la confección, el diseño de estructuras metálicas, como por ejemplo rejas, puertas, ventanas, muebles de sala, sillas, objetos decorativos, mesas como para eventos, por ejemplo. El carpintero metálico es la persona que comúnmente trabaja pues en la vía pública, usualmente, o también trabaja pues al interior de su propio taller. Normalmente todos los que hacemos carpintería metálica, hemos empezado pues en nuestro patio de la casa, en nuestro techo, en la vereda del exterior de nuestros domicilios. Posteriormente ya tomamos un local posiblemente y bueno, vamos abriendo más el negocio. El carpintero metálico es una persona que puede diseñar, es bastante creativo e ingenioso para las actividades que realiza. Es bastante creativo. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, una foto de un niño con un tricitaxi, ¿no? Pequeño. También el carpintero metálico elabora este tipo de objetos, barras paralelas para ejercicios. Que como ustedes, como todos nosotros bien sabemos, caballeros, el año pasado hemos estado, el año pasado y este año, bueno, este año con más facilidades, pero el año pasado hemos tenido bastantes restricciones en cuanto a salir de la vía pública y que tenían este tipo de barras para hacer ejercicios en la casa, ¿no? Es bastante sencillo, bastante fácil de hacer. Tubo de 1/4 por 1.5, redondo. Electrosoldado o laminado en frío, tubo Sider Perú. Por ejemplo, el carpintero metálico es la persona, como les decía, que trabaja en su domicilio, empieza en su domicilio. A veces, hasta la misma ama de casa colabora y apoya a su esposo, el carpintero metálico. ¿Correcto? Ahí tenemos a una señora trabajando en la vía pública, ¿no? En la vía pública que es usualmente como nosotros, los carpinteros metálicos, hemos empezado. Siempre hemos empezado de esta manera. Bueno, algunas imágenes de la zona industrial de la avenida de zona industrial de Independencia, más conocido como la 50. Y algunos objetos que el carpintero metálico puede haber diseñado, como son, ya hemos conversado en una ocasión pasada sobre este tipo de mini básquet para niños. Mini básquet, que es desarmable y que se puede llevar a todos lados y que no ocupa espacio pues en la casa, ¿no? Pues al ser desarmable podemos guardarlo
Y es una buena solución para que los niños puedan jugar, pues, ¿no? En un parque, ¿no? También hemos diseñado algunos tipos de remolques para bicicletas, que ha estado en bastante demanda, tienen en este momento lo que es los servicios tipo delivery, pero bueno, podemos hacerlo con bicicletas también. Algunos objetos o elementos o proyectos que hemos desarrollado en los talleres de carpintería metálica que hemos desarrollado a lo largo de varios años, tanto en la ciudad de Lima como en todas las ciudades que hemos visitado a lo largo y ancho de nuestro querido Perú. Hemos trabajado en diversas ciudades. Es bueno ahora comentarles un poco de tecnología, la tecnología de cómo se desarrolla, cómo se elabora un tubo, o el proceso de fabricación de un tubo. Un tubo se elabora a partir de un producto plano. Este producto plano se denomina bobina, ¿correcto? Se denomina bobina. Esta bobina tiene que ser estirada, obviamente, en toda su longitud, se va a ir desenrollando y se va a ir cortando en pequeños flejes, ¿correcto? En pequeños flejes. Estos pequeños flejes son nuevamente enrollados o embobinados y esta bobina de esta dimensión menor va a ser la que de donde se va a fabricar el tubo. Para eso tenemos que colocarlo en una máquina que lo va a ir desarrollando y lo va a ir conformando. La primera acción que se hace es conformar. Conformamos el tubo, la plancha que es plana, lo vamos convirtiendo de manera circular, ¿correcto? Lo vamos convirtiendo de manera circular. Una vez que ya está casi los dos filos, los dos bordes están casi juntos, van a pasar a través de una bobina que está pintada, en este caso, de color naranja, ¿correcto? Esta bobina lo que hace es calentar, induce una energía eléctrica a alta frecuencia y solamente va a calentar los bordes que están pintados de color rojo. Se calientan los bordes, inmediatamente, este tubo que está en formación va a pasar a través de tres cilindros de laminación que van a presionar el tubo y en la zona que pintada de color rojo, soldar. Es una soldadura de presión. Esta soldadura estamos en los 1135 grados centígrados. Por ahí pueden preguntar a alguien, por ejemplo, el tubo de media, el redondo de media, laminado en frío, ¿se suelda a esta temperatura? Sí, caballero, se suelda a esta temperatura. Pueden preguntar, por ejemplo, desde la ciudad de Arequipa, el tubo cuadrado de 1,5 pulgada por 3 milímetros, ¿se suelda a esta temperatura? Sí, caballero, se suelda a esta temperatura, 1135 grados. ¿Qué es lo que varía? Varía los parámetros, por ejemplo, la velocidad de pase, obviamente la dimensión de la bobina, de la espira que va a calentar, entonces es un parámetro que tiene que regular. Entonces, todos los tubos se van a formar primero, todos los tubos que se hacen, primero se hacen en forma circular, tubos redondos, ¿correcto? Tubo redondo. Posteriormente, se hace el tubo cuadrado. ¿Correcto? El tubo cuadrado. El tubo cuadrado, para que se pueda fabricar, tiene que haber sido primero un tubo redondo. Es por eso, caballeros, que ustedes cuando van a alguna distribuidora de Sider Perú, en cualquier punto del Perú, ustedes pueden verificar que todos los tubos cuadrados, laminados en caliente y laminados en frío, y tubos galvanizados, no tienen un filo, la arista, las esquinas no es un filo, tiene una curvatura. Esta curvatura nos demuestra que primeramente este tubo cuadrado fue un tubo redondo. Bueno, esta es una imagen bastante referencial, bastante explicativa de lo que es
el proceso de fabricación del tubo, tenemos el tubo que está avanzando de la derecha hacia la izquierda. Va a pasar a través de la bobina, que en este caso, bueno, no está pintada de color naranja, es una bobina. Podemos ver tres espiras. Inmediatamente calienta el borde del tubo y va a pasar a través de los cilindros de laminación, ¿correcto? A través de los cilindros de laminación. Y lo va a presionar y lo va a soldar, ¿correcto? Esa es la fabricación. Entonces ahora vamos a ver, bueno, un punto más, los tips de carpintero metálico. Bueno, acá tenemos una persona que nos ha mostrado en la ciudad de Trujillo algunas ideas de cómo poder trabajar los tubos. Un carpintero metálico, bueno, trabaja en la vía pública, tiene bastante creatividad y tiene ideas ingeniosas, por ejemplo, ¿no? Ideas ingeniosas, cómo utilizar este tipo de elementos de descarte de los talleres para la fabricación de repente de alguno, para colocar los lapiceros o herramientas. Vamos a hablar en este momento, como vamos a trabajar nosotros con tubo, es bueno hacer presente lo siguiente, caballeros. Cuando doblamos un tubo, siempre se produce hay una reacción en el tubo. El tubo va a la parte interna del codo, se va a comprimir el material y la parte externa se va a estirar. Estiramiento y compresión. La pared externa del tubo se reduce en espesor. ¿Por qué? Porque se está estirando. Y la pared interna del tubo se hace más gruesa debido a la compresión del material. ¿Correcto? Todos los procesos de doblado o rolado del tubo, ¿correcto? Todos los procesos de doblado de tubo, cuadrado o redondo, tiene esta característica. ¿Ya, caballeros? Tiene esta característica. El tubo no queda exactamente redondo en la zona doblada, sino ovalado, ligeramente ovalado. Y eso lo vamos a observar más adelante. Bueno, estiramiento y compresión. Y ahora, otro punto que es importante mencionar acá, señores, para nuestros procesos, para nuestros trabajos, para nuestros proyectos, es, por ejemplo, muchas personas no tienen de repente una máquina, una dobladora de tubos, ¿no? No es tan accesible poder conseguirlo o fabricarla, o tiene un precio alto. Entonces, la manera como hemos doblado los tubos, nosotros hemos probado una técnica que yo lo había escuchado hace muchos años, ¿no? Doblar con arena. ¿Cómo hacemos acá? Colocamos arena. Primero tenemos que un extremo del tubo taparlo con un taco de madera, ¿no? Lo sellamos con un taco de madera. Llenamos de arena, ¿sí? La arena la hemos humedecido, ¿correcto? La hemos humedecido. ¿Por qué la hemos humedecido? Porque cuando la arena está suelta, o sea, seca, tiene una... los granos pues están sueltos. En cambio, cuando la arena está humedecido, o sea, está mojada, los granos se compactan. Entonces, actúa como un sólido. Si lo taconeamos, llenamos de arena y lo taconeamos bien el tubo, lo sellamos ambos extremos, podemos doblar, ¿correcto? Y ese es el resultado que hemos hecho acá. Hemos doblado un tubo cuadrado, hemos elaborado un molde, una machina o molde, lo hemos doblado, y ustedes vean la calidad del doblez que sale. Correcto, es la calidad de ese doblez. Tubo Sider Perú, tanto en tubos cuadrados como en tubos redondos. ¿Cuánto es el espesor adecuado, el mínimo espesor adecuado para doblar un tubo laminado en frío? El espesor está, lo mínimo que puede ser es un milímetro. Lo mínimo que puede ser es un milímetro, ideal 1.2. Más allá de 1.5 no es recomendable porque ya ofrece más resistencia, ¿correcto? Es para elementos
livianos, elementos livianos. Hemos tomado esta máquina, hemos probado con tubo cuadrado y tubo redondo. Hemos tomado en consideración que la costura soldada debe estar siempre, siempre al interior del doblez, como se observa acá. Observamos que la costura está al interior del doblez, ¿correcto? Hemos realizado tanto en tubo cuadrado como en tubo redondo. Hemos doblado. Hicimos varias pruebas, ¿sí? Y al final, nuestro producto, lo cortamos y actualmente forma parte de un banner, de un afiche, que Cide Perú lo ha publicado. Y como ustedes pueden ver ahí, es un objeto, para estacionamiento de bicicletas, que ha sido elaborado con un molde. Simplemente con un molde, lo hemos llenado de arena y lo hemos doblado. Y ya no hemos invertido de repente en hacer un servicio adicional que nos vendría una parte económica, ¿no? Adicional, ¿no? Y podemos hacerlo. Entonces, caballeros, yo les invito a que ustedes puedan fabricar, puedan hacer su molde y puedan tener en cuenta este tipo de técnica que se utiliza y que nos ayuda a economizar en estos proyectos. Como les decía, el espesor del tubo, mínimo un milímetro. Ahora sí, pasamos a nuestro primer proyecto. Nuestro proyecto mesa modelo copa. Tenemos, bueno, primero la limpieza de los tubos. La limpieza de todo lo que es el óxido o polvos o grasas que pueda tener. Tenemos el proyecto en sí. Utiliza dos piezas de tubo redondo laminado en frío Cider Perú, dos piezas de 7 octavos por 1.5 de 1,50 m. Utiliza también 8 piezas de tubo redondo laminado en frío Cider Perú, tubo de media por 1.5 de espesor, 80 centímetros cada pieza. Bueno, utiliza también soldadura, disco de corte y posteriormente pintura base o esmalte o gloss o tinta, ¿no? Acá están las medidas que ustedes pueden observar. Y el proceso empieza primero, hemos hecho un servicio, en este caso, un servicio de rolado. Hemos rolado nuestro tubo y hemos obtenido 4 piezas útiles. 4 piezas útiles. Las hemos cortado, hemos limado los extremos, posteriormente lo hemos hecho una buena limpieza, y acá, señores, quería lo siguiente. Este tubo de lado, esta imagen del lado izquierdo, es el tubo redondo, ¿correcto? Es el tubo redondo sin doblar, sin rolar. Y la imagen del lado derecho es el tubo, la sección que ha sido rolada. Ustedes pueden observar la ligera ovalamiento del tubo, ¿no? El aplastamiento que ha tenido el tubo en esta sección, en esta parte, ¿correcto? Ha tenido un aplastamiento, una deformación que ya es una deformación que ya no se va a volver a su estado original. Entonces, tener en cuenta, caballeros, cuando ustedes hagan sus trabajos, sus proyectos. Lo siguiente que hemos hecho es soldar los extremos. Hemos elaborado, hemos hecho uso, bueno, de nuestras herramientas. Hemos soldado, siempre con los elementos de seguridad. Y hemos soldado ahí la pieza, ¿no? Los tubos. Lo siguiente que hemos hecho es trazar con un compás en nuestra mesa de trabajo. Hemos dividido un círculo en ocho secciones, y hemos colocado el tubo sobre, y hemos marcado con un plumón indeleble. Hemos marcado de esa manera, y ya tenemos los puntos referenciales para
la colocación de los tubos redondos de medias Siderpech. Hacer este tipo de marcas es bastante simple, con un compás se puede hacer tranquilamente. Hemos empleado posteriormente, hemos colocado dos piezas de refuerzo, en este caso ha sido ángulos, hemos colocado dos piezas de refuerzo, para que nos podamos guiar. Y hemos ido colocando uno a uno los tubos, uno a uno. Hemos ido colocando los tubos uno a uno, de tal manera que hemos tenido este tipo de acabado, ¿correcto? La sugerencia, caballeros, es, por ejemplo, este tubo acá donde está la manito, este tubo tiene que ir soldado con el tubo, con la marca del frente, del tubo, ¿correcto? De tal manera que podemos ver el acabado final de esta forma. De esta forma vamos viendo el acabado final. Y tenemos ya nuestro proyecto terminado. Nuestro proyecto terminado, bastante sencillo, y nos ha llevado un par de horas el hacerlo, el elaborarlo. Bueno, con todo el pintura, la limpieza nos tomará un poco más, pero tenemos ya la pieza terminada. Y ustedes pueden hacer este tipo de mesas de diversos tamaños para el alquiler o para eventos, para alquiler de eventos, y es tiene bastante demanda en este momento, no solamente este modelo, sino otros modelos. Y les invitamos a ustedes, caballeros, a que puedan fabricar este tipo de proyecto, ¿no? Siempre con la tecnología de la mano, el carpintero metálico informado es la persona que tiene que salir adelante siempre. Y en este caso les tenemos lo siguiente, señores. Tenemos tres tubos de tres cuartos. El tubo del lado izquierdo, que es un tubo de laminado en caliente, un tubo negro de tres cuartos. El diámetro exterior es 26.9. ¿Correcto? Diámetro exterior. El siguiente tubo es el tubo galvanizado de tres cuartos. Igualmente, el diámetro exterior es 26.9. Y el tercer tubo del lado derecho es el tubo laminado en frío de tres cuartos. De igual manera, el diámetro exterior es 19.1. Entonces, ¿qué es diámetro nominal? Diámetro nominal es cuando la norma técnica nos dice que el nombre de este tubo, el nombre, es tres cuartos. Sin embargo, la medida externa es distinta. ¿Correcto? Diámetro nominal significa que el diámetro se toma por el exterior, no por el interior. Caballeros, nuestro siguiente proyecto, es una mesa a base de tubos redondos de media. Es bueno comentarles, señores, cuáles son las características de nuestros tubos laminados en frío. Se fabrica bajo la norma técnica ASTM A513, ASTM A513M. Cada color, cada extremo del tubo está asociado a un espesor determinado, ¿no? Cada color, cada extremo del tubo. Las aplicaciones básicas: estructuras metálicas livianas, barandas, tijerales, portones, en el uso automotriz también, sistema de escape, en carrocerías y bicicletas. Empezamos nuestro proyecto con la limpieza de los tubos, la lista de materiales. Tenemos acá nuestra lista de materiales. Para este proyecto hemos empleado, los aros, dos piezas de 1,50 m. Hemos empleado tubo redondo laminado en frío, tubo redondo de media, por un espesor de 1.5. 9 piezas de 68 centímetros, 9 piezas de 52 centímetros, 6 piezas de 40 centímetros y 3 piezas de 60 centímetros, haciendo un total de 27 piezas.
¿Cuánto hace en esto en metraje? 10 metros 92, ¿no? 10,92 metros. También hemos empleado soldadura, disco de corte y esmalte, ¿no? Bueno, pintura posterior. Bueno, a ver, esta foto. Bueno, hacerles recordar siempre que para el doblado de los tubos debemos de tener siempre nuestra dobladora con su guía de ajuste, el ajuste correspondiente del tubo, el diámetro adecuado del dado, ¿no? La sugerencia es 2,5 veces el diámetro del tubo. Es lo mínimo que se requiere para que el dado sea el correcto y el adecuado. Y la costura soldada siempre al interior del tubo, al interior del doblez, perdón. Nuestro proyecto de mesa es el siguiente, acá lo tenemos. Tenemos las piezas cortadas, nuestras piezas cortadas. Acá están todas nuestras piezas. Tubo redondo de media y también el tubo redondo de 7 octavos. Acá están nuestras piezas. Y este proyecto sí ha sido más sencillo, lo hemos soldado de esta manera. La altura total de este proyecto, la altura hasta la base, es de 60 centímetros. Y ustedes pueden ver lo sencillo que ha sido hacerlo. Y al final tenemos nuestra mesa con tubos de media, ya elaborada, ya lista, tenemos de esta manera. Entonces es un proyecto bastante sencillo, bastante simple y fácil de poder elaborarlo. Con los tubos laminados en frío de Cider Perú, tubo redondo de media por 1.5 y tubo redondo de 7 octavos por 1.5 de espesor, hemos logrado este tipo de acabado con la aplicación final de una pintura y podemos ver, y es bastante interesante, caballeros, este tipo de trabajo. Los tubos laminados en caliente, los tubos laminados en caliente de Cider Perú, se fabrican a partir de una bobina laminada en caliente. La norma técnica es la ASTM A1011, ASTM A1011M. Cada espesor de tubo está asociado a un color en el extremo del tubo, ¿correcto? Desde 1.5 hasta 4 milímetros. Caballeros, si ustedes tuviesen algunas preguntas, algunas dudas sobre lo que estamos desarrollando, por favor escríbanlo en el chat, escríbanlo en los mensajes. Y lo veremos al final. Nuestro proyecto final es una mesa elipse. Hemos denominado de esta manera elipse. Bueno, utiliza tubo cuadrado frío de 3/4 por 1.5. 4 piezas de 1 metro. 4 piezas de 42 centímetros y 4 piezas de 78 centímetros. Hemos utilizado también tubo redondo laminado en frío, tubo Cider Perú, de media por 1.5 de espesor. 2 piezas de 1,20 m, 2 piezas de 1,04 m, 2 piezas de 91 centímetros, 2 piezas de 81 centímetros, 2 piezas de 71 centímetros y una pieza de 70 centímetros. También hemos empleado soldadura, disco de corte y pintura base. Iniciamos nuestro proyecto con los cortes a 45 grados para la unión de las piezas. Tomamos en cuenta la unión de las piezas, ahí en marco. Tenemos que elaborar dos marcos de este tipo, 42 centímetros por un metro, ¿correcto? 42 centímetros por un metro. Tubo de 3/4, Cider Perú, tubo cuadrado de 3/4 por 1.5.
en un espesor de 1.5. Ahora, caballeros, la pregunta es, ¿qué tipo de electrodo, qué diámetro de electrodo podríamos emplear para este tipo de unión, este tipo de soldadura? A ver, caballeros, sus respuestas en el chat. ¿Qué tipo de electrodo, qué diámetro, qué tipo, qué diámetro y qué amperaje sería recomendable para soldar este tipo de tubo que es delgado? Armamos nuestra mesa, vamos armando nuestra mesa de esta manera. Lo vamos soldando y vamos a colocar una pieza en diagonal, en la parte inferior y otra pieza en diagonal invertida en la parte superior. En la parte superior tiene un sentido y en la parte inferior tiene otro sentido, ¿correcto? Acá iniciamos, hacemos marcas correspondientes, unas marcas en los tubos en diagonal. Acá nos aprecia. En esta imagen sí la podemos apreciar. Acá sí vamos colocando, hacemos nuestra marca con un plumón indeleble. Vamos a ir marcando, marcamos y es donde vamos a ir colocando los tubos. Vamos a ir soldando los tubos. Tanto arriba como abajo. De tal manera que nuestra mesa va a quedar así. Nuestra mesa va a ir quedando de esta manera. En ningún momento los tubos se van a cruzar. En ningún momento los tubos se cruzan. Y nos da una apariencia que tuviese una curva, Es bastante interesante a la vista, bastante interesante para poder fabricarlo y hacerlo. Es bastante rápido su fabricación. Y en ningún momento, como les vuelvo a decir, los tubos se cruzan y cada uno ocupa un espacio determinado. Y la simetría, las distancias, es lo que hace que este trabajo sea bastante interesante. Y es un modelo novedoso. Este modelo no hay todavía en el mercado, todavía no hay. Espero que a partir de mañana o estos días, ustedes, caballeros, puedan fabricar o puedan hacer y lo puedan ver. Tenemos nuestro proyecto terminado. Nuestro proyecto ya es decorativo, terminado, y podemos ver ahí cómo se luce, cómo ha quedado. Una buena esmerilada y una buena amasillada. La colocación de los vidrios y algún objeto decorativo es nuestro trabajo. Entonces, caballeros, sus preguntas, sus dudas, por favor, al final, en el chat, y vamos a ir respondiendo, señores. Lo poco que esta noche podemos alcanzar a ustedes, de estos proyectos, esperamos que ustedes lo puedan hacer mejor y vayan mejorando.